Tiene que venir todo el mundo a verla porque es una ruta sencilla y recomendamos venir a Molina. Vale, buenos días y bienvenidos. La ruta la vamos a iniciar en el pueblo de Molina Seca. Dejaremos a nuestra izquierda la iglesia de San Nicolás de Bari, nos adentraremos por el valle del río Meruelo para llegar a la Puente Pequeña, llegaremos a la Puente Grande, se continúa hasta Riego de Ambrós y desde Riego de Ambrós se vuelve por el Camino de Santiago otra vez para Molina. Es una ruta fácil, tiene muy poco desnivel, son 12 kilómetros y es una ruta que se puede hacer familiarmente, o bien en una mañana o bien en una tarde. No tiene grandes repechos, ahí hay un par de zonas que sí tiene, pero bueno, no es de ningún problema. Más o menos, esto sería lo que es la idea. Ya sobre el camino iremos parando y le iré contando pues algo más de las puentes y un poco la pequeña historia que tienen las puentes de Malpaso. O sea, que hiciste hace unos años la ruta con... Sí, con mi familia y la verdad es que nos encantó. Tanto paisajísticamente, las puentes también, a pesar de que no son muy grandes, son preciosas. Y bueno, lo único, volvimos sobre nuestros pasos. No sí, bajamos por el camino No la hiciste por el camino de Santiago. Efectivamente. ¿Se puede hacer de las dos maneras, Gerardo? Sí, sí. Esta ruta, por lo regular, se suele hacer circular. Pero bueno, hay mucha gente que lo hace desde Molina, llega a Riego y vuelven otra vez sobre los propios pasos a Molina. Pero bueno, lo bueno es hacerla circular, subir a Riego de Ambrós y en Riego de Ambrós coger el Camino de Santiago francés y volver para Palmar abajo, ¿no? A terminar en la Virgen de San Ermita de la Virgen de las Angustias. Promise me no promises. Promise me. Oh, na na. Just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises. Na-na. Bueno, Gerardo, estamos llegando ya aquí a uno de los puntos así de vistas más bonitas, ¿no? Este valle que estamos viendo. Sí, este es el valle del río Meruelo, que sale desde la Puente Grande, la Puente Pequeña, y esto todo el valle del río Meruelo. Las paredes, las lajas son de cuarcita. Va un poco más adelante vamos a ver grandes lajas sobre el camino cortado. Y ya, como quien dice, estamos casi a mitad de ruta. En sí es una calzada romana. Lo que hay, aunque las puentes son de origen medieval, sí, era utilizado por los romanos para transitar entre Médulas y Astorga. Y después siguió un poco como ruta medieval y también como Camino de Santiago, ¿puede ser?
Era como Camino de Santiago que lo utilizaban los peregrinos que querían visitar los barrios. Sí, que se acercaban hasta los barrios y visitaban... En el riego de Ambrós se desviaban y venían a conocer los barrios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo la ruta? Muy bonita. ¿Te lo estás pasando bien? Sí, la recomiendo. Hace calorcillo ya, ¿no? Pues sí. Nos llega ya casi la hora de comer el bocadillo. Sí. ¿Traéis algo preparado para cargar las pilas? Sí, sí. ¿Qué sí. traéis ahí en la mochila? Hoy yo traigo dos bocadillos y luego, como nos van a invitar un pinche, pues por inaugurar la ruta. No hay que comer demasiado, ¿no? No, sí, sí, comer siempre está bien. Pues vamos a seguir, que ya nos queda muy poco. Venga, hasta ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viendo la ruta? Muy bonita, preciosa, los paisajes preciosos. ¿Estás? Y los animales, hemos visto corzos. ¿Visteis corzos? Sí, por la montaña. Y además se lleva muy bien la subida. En el momento aquí que estamos, este es el cruce que utilizaban los peregrinos. Se desviaban en riego de Ambrós, venían por las puentes de Malpaso, que antiguamente fue una senda romana, una calzada romana, que utilizaban también los romanos para enlazar la zona de Astorga con la zona de las Médulas, y por este camino, que no solamente existe este, sino hay varios, como me comentaban aquí, que enlaza las puentes de Malpaso con la zona de Lombillo. Lo utilizaban los peregrinos que querían conocer la zona de los barrios. En vez de bajar por el camino francés, bajaban y se metían a Lombillo, y de Lombillo iban a los barrios. Ese es el motivo de que existieran este camino. No solamente existe este, sino que hay varios que utilizaban toda esta gente. Entonces ese no es el único camino para ir. ¿Se puede seguir caminando por él ahora para ir a Sanas y a Lombillo? Sí. Te digo que como tiene poco paso de gente, llega a coger la maleza. Pero bueno, que sí se puede hacer hasta Lombillo. Es otro complemento de la senda, también, que está muy bonita. Tiene un poco más de desnivel que el que venimos, pero sí merece la pena, porque después ya llaneas y ya vas viendo toda la cumbre de lo que sería Lombillo, vas viendo los barrios, pues, Salas. Sí merece la pena, la verdad, que como complemento a las puentes de Malpaso, merece la pena también hacerla por las dos. Sí, sí, sí. Es una ruta que suelen hacer mucho, sobre todo en bicicleta. Ah, en bici. En bici la suelen hacer mucho. Por aquí tienes bastantes sendas. Hay otro, pero ese no sé, ya está perdido. Es abajo, donde cruzamos sobre el pequeño puente de hierro que cruzamos ahí a la entrada. Sí. Sube hacia arriba, pero ese ya tiene un gran... Tiene un gran desnivel. ¿Qué tal os ha sido la ruta hasta aquí? Muy bonita, tiene que venir todo el mundo a verla porque es una ruta sencilla y recomendamos venir a Molina. ¿Qué tal ves el puente? Precioso, pero poca agua ahí. Se nota los ríos que no tienen agua. Pero esto es una joya que está aquí escondida y que muy pocos bercianos conocemos. Por lo regular, la ruta es sobre lajas de cuarcita. Aquí ya puedes empezar a ver lo que son las lajas más grandes de cuarcita.
y toda lo que es las puentes de Malpaso o todo el valle del río Meruelo es sobre lajas de cuarcita. Vamos a ver, vamos a pasar sobre ellas antes de llegar a la Puente Grande. Allí hay que tener un poco de cuidado porque si está mojado, creo que no, pero es donde más peligro puede existir a que puedas patinar, sobre todo por el musgo que cría. Mira, eso yo lo que te comentaba el otro día, que en montaña era mejor ser bota alta y que tuviese taco. Motivo, mira, la prueba la tienes aquí, que con taco siempre te vas a agarrar más. Un playero como aquel que no tiene taco, que es liso, peligras. Gerardo, aquí lo tenemos, sí. ¿No? Esta es la Puente Grande. Esta es la Puente Grande. Estas puentes, tanto la grande como la pequeña, nada más tienen un arco. Sí. Este es el río Grande. El otro que dejamos atrás es el río Pequeño, que da una formación, o sea, no son, al río Meruelo. No son el mismo río. No. El río Meruelo es a partir ya de la Puente Pequeña, un poco más adelante ya se juntan los dos y da la formación al río Meruelo. Y ya a partir de aquí ya empiezas el ascenso para el pueblo de ¿Cuántos de kilómetros quedan de aquí a Riego? Quedarán como unos 3 kilómetros, ¿no? Aproximadamente. Pero es más o menos senda igual, es un poco más ancha. Es más ancha, ¿no? Y tiene, ahí es donde tiene ya un poco más de desnivel. Más de desnivel. Sí. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Cansados cargando, ya, ¿eh? Cargando un poco las pilas. Cargando un poco. ¿Qué traes de bocadillo hoy? Un sándwich. ¿Un sándwich? Si gustáis. De jamón y queso. Exacto, exacto. ¿Y alguna cocina más para un plátano fuerzas? Para reponer fuerzas. Bueno, un plátano para reponer fuerzas. Bueno, es la hora ya también un poco de hacer la parada, ¿no? ¿Tú qué tal? Bien, bien. Pero con mucho calor, ¿eh? Mucho calor. Sí. Bueno, estamos en verano, es la época de casi en verano. Hemos cogido el día más caluroso, yo creo, de todo el mes, ya verás. ¿Qué tienes ahí en la mochila? Yo que me he comido un bonus, como los niños pequeños, igual. Bueno, ¿y qué más traes en la mochila de comida? Agua y unas galletas. Agua y unas galletas. Sí, sí, sí. Genial. ¿Tú qué tal? ¿Qué nos traes? ¿Te comiste el bocadillo? Este es un bocadillo. No, no hablas, estás comiendo con la boca llena. Genial. Vamos a ver por aquí, ¿qué nos cuentan? Bueno, ¿qué tal, chicas? Os veo que estáis... Uy, pedazo bocadillo, ¿qué tienes ahí dentro? Ah, estás hablando. Digo, atún con tomate. Atún con tomate, qué buena pinta. Mira, tú eres chica más sana. Por obligación, ¿eh? No por devoción. Porque rodeada del atún con tomate y la tortilla aquí de carne me estoy poniendo mala. Yo estoy buscando a ver quién trae el bocadillo de jamón. Bueno. Pero nada, no hay manera, ¿eh? La piedra es enorme, ¿eh? Es operación bikini, hay que... Yo soy de Molina y veníamos siempre aquí en verano a hacer las meriendas. ¿Veníais de merienda aquí? De merienda, sí. Igual hasta os bañabais en el río, ¿no? Sí, sí, sí. Porque allí tiene pinta en el estar agua fresquina. Muy fría, pero genial, porque todo el camino venías muy acalorado, entonces aquí lo pasábamos muy bien. Bueno, pues pasábamos toda la tarde por aquí y a la anochecida para casa. Es que son muy bonitas. Son muy bonitas y, hombre, estas cosas en la montaña no suele haber. Entonces, no, tampoco se puede perder estas rutas. Las puentes de Malpaso son más conocidas por el nombre de Girón que por el propio que sea una senda romana. Aquí es donde le dan captura a Manuel Girón. A Manuel Girón Bazán. Sí, según cuentan que es por una traición de un compañero y la Guardia Civil, comandada por el comandante Azirribita,
es donde le da captura a Manuel Girón. Sí, parece que fue una cueva que hay entre la Puente Grande y la Puente Exactamente, Pequeña, ¿no? Sí, entre donde... la Puente Pequeña y la Puente Grande es donde él estaba oculto y es donde a él le dan caza. Después lo llevan al pueblo de Molina porque parece ser que tenía la cara muy desfigurada para que lo reconociesen vecinos de Molina. De Molina. Y así, es reconocido por la gente y después ya, como todos sabemos, que fue enterrado en el cementerio del Carmen hasta hace muy poco. Sí, bueno, pues es una aventura más de esta ruta que desde luego tiene un montón de historia con ella. No, la verdad es que sí, y la mitad de, ya te digo, la mitad de la gente en las Puentes de Malpaso la conocen también por, más que nada, por la historia de Girón. El nombre de Malpaso, en época medieval, era una zona que era transitada por, como bien te dije antes, por peregrinos y por gente que venía haciendo el camino real, y era el nombre de eso, viene porque era, había muchos saltacaminos, por llamarlo de alguna manera, y de ahí viene el nombre de Malpaso. Puede venir todo el mundo, hasta la gente mayor, ¿eh? ¿Y tú qué recomiendas a la gente para hacerla? ¿Qué días son buenos para hacerla? ¿Qué día, qué fecha del año? Pues ahora en primavera y madrugando, porque en el verano hace mucho calor para hacer esa ruta. Pero bueno, también pueden venir. Bueno, se puede hacer en verano y aprovechar la playa fluvial para pegarse un baño, ¿no? Sí, también se puede aprovechar la playa y se vienen a bañar. ¿Qué cosillas más tenéis, además de la ruta de las Puentes, ahora en verano aquí en Molina Seca? La playa, actividades que vamos a hacer todo el verano, de teatro de calle, colchonetas, la visita a las iglesias, que es muy bonita, la parroquial y el santuario de las Angustias. Y el pueblo, que es una... ¿Tenéis más o menos una idea o un control de la gente que hace la ruta mensualmente o al año, un seguimiento? No tenemos ningún control, pero vemos que cada vez aumenta más la demanda de esta ruta, de las Puentes de Malpaso. La gente que quiera informarse para hacer la ruta, ¿cómo tiene que hacer? ¿A quién tiene que dirigirse? Al ayuntamiento se pueden dirigir o a la oficina de turismo, que está abierto de miércoles a domingo, todos los meses del año. ¿La oficina de turismo del Ayuntamiento de Molina? Del Ayuntamiento de Molina, sí. Bueno, pues nada, solo que invites a la gente que quiera hacer la ruta, desde aquí, desde la 8, pues que... Cuando quieran, que están invitados a hacer la ruta de las Puentes de Malpaso, que empieza aquí donde la iglesia parroquial de Molina Seca y llega a Riego de Ambrós y vienen por el Camino de Santiago, que es una ruta muy bonita y preciosa. Cuando quieran, la gente ya sabe dónde puede venir, a Molina.